Macabras noches mortales. Este ascensor baja directamente al infierno. ¿Ustedes suben o bajan? Lástima que no hay opciones, porque esta luna todos bajamos. El hombre más guapo de la ciudad, mi rey. Buenos días, señora. Malena, llega una hora tarde, yo pensé que ya no venía. Sí, discúlpeme, realmente tuve un contratiempo familiar. Por favor, hágalo desayunar, que yo tengo que terminar de arreglar. Sí, señora. ¿Qué tenemos ganas hoy? ¿Ah? ¿Qué tenemos ganas? Vamos a ver. Aquí hay muchas cosas ricas. Vamos a ver. Frutilla. Manzana. Tal vez. No entiendo nada y no pretendo creer. Locos en las calles y siguen curando. Oh. Locos en las calles y siguen simplemente curando. Simplemente locos en las calles y siguen curando. El vuelo de la tarde. Además, es la única oportunidad que tiene Genaro para volver a la normalidad. Después del accidente, ningún médico en el país ha podido recuperarlo. Mi última esperanza es que en Estados Unidos los médicos ahí le recuperen. No, ella se queda. Es que en el hospital donde lo voy a tener me van a dar enfermera. Además, aprovecho el viaje para darles vacación a los empleados de la casa y, lógicamente, a la enfermera de Genaro. No, aquí no queda absolutamente nadie. Si en el barrio tenemos seguridad las 24 horas, entonces con eso es suficiente. 3 meses, claro. Es que tengo que venir con un diagnóstico. Sí, te llamo a mi regreso. Adiós. Malena, me voy a la agencia por los pasajes. Regreso al mediodía. ¿Y a qué hora se van al aeropuerto? A las 5. Quería pedirle un favor. Sí. ¿No le importa quedarse hasta esa hora? No, para nada. Si no lo voy a ver en tanto tiempo, por lo menos quiero aprovechar hoy para pasar con él. Muchísimas gracias. De nada, señora. ¡Toma la curva!
¡Aló! ¡Paul! ¡Hola, Paul! ¿Qué fue, loco? Oye, confirmado, sí, es un hecho. La vieja se va con el paralítico ahora a los Estados Unidos. Dice que lo va a tratar de curar allá. Pero para mí es plata botada. ¿Sí? Porque a este le hubiera convenido más morirse en el accidente con su taita. ¿Verdad, mi amor? Así que tenemos la casa para nosotros solitos. No. Va. La vieja no sabe cómo va a quedar aquí en la casa. A esta casa no va a venir nadie en 3 meses. Podemos llevarnos lo que nos dé la gana. Sí, sí hay un guardia, pero solo viene por las noches. Mira, dormimos aquí. A la mañana siguiente nos llevamos todas las joyas de la vieja. Ya, hecho. Me llamas antes de venir. Chao, mi amor. ¿Quieres algo rico? ¿Quieres algo más rico de lo que comimos en la cocina? ¿Que sea tuya? ¿Ah? ¿Quieres o no quieres? ¡Poco hombre! Mientras yo me voy a bañar, tú te quedas jugando al sube y baja, sube y baja, sube y baja. Chao. Mucho, señora. Se me rompería el corazón si algo le pasara. No se preocupe, va a estar en las mejores manos. Ojalá que vengas caminando. Lo deseo de todo corazón. Hasta luego, señora. Buen viaje y buena suerte. Muchas gracias de todo, Malena. Nos vemos en septiembre. Pase algo, señora. ¿No sería mejor desconectar la luz ahora que no vamos a estar en casa? Sí, es preferible por cualquier cosa. Apenas salgamos, por favor, le desconecta el medidor que queda abajo, ¿sí? Sí, señora. Por favor, no se olvide de cuidarme la casa. Vaya nomás tranquila, señora, no se preocupe. Que tenga buen viaje. Gracias.
¡Ah, ya voy! Buscando a Malena Rodríguez, la enfermera que trabaja aquí en esta casa. La señorita Malena no está. ¡Auxilio! Salió esta tarde mismo. Y no creo que regrese hasta que la señora vuelva a Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, gracias. De nada. Thank you.
No entiendo nada y no pretendo creer. Sí, habla Cecilia. Sí, habla Paul. No, no he tenido suerte. Aquí estoy frente a la casa. Pero aquí definitivamente no está.
No, ya me harté de buscarla. A la policía, estás loca. Con la ficha que es tu amiga. Capaz que meto la pata. Sí, tienes razón. Tal vez la vieja se la llevó a los Estados Unidos. Y con lo loco que está la Malena, tal vez llama hasta cuando regrese. Mire, en todo caso, aquí termina todo. Yo me harté. Sí, me largo de la ciudad por un tiempo. Si la ves, si aparece, que no me busque. Mira, por mi parte puede morirse. Que se vaya al diablo, así dile. Que se vaya al diablo, que no me busque. Adiós, cuídate. ¡Ay, Dios mío! Me olvidé de decir que no traigan los periódicos. ¡Pero qué guambra tan soquete! Debió pues darse cuenta que no estamos aquí. Thank you.
Nunca tomen el ascensor. La próxima vez que quieran subir o bajar, utilicen las gradas. Matadoras noches para todos.